Y adentro de las casas de otras señoras, pues hasta la cintura acá, la más afectada que hay, que son de allá por la vía, pero feo. Ya, usted anoche, ¿desde qué hora se le empezó a llenar, señora? ¿Qué empezó a hacer cuando como a las 10, 11, empezó a subir la agua y hasta arrastró el de este sillón de allá. No, no, pero feo. Luego más porque pasan carros grandes. Ajá. Y no, la gente no respeta. Tiran basura los días que no son. Y como es con esta lluvia, no, pues arrasa toda la basura y mire todo lo que se... Ajá. En la mañana estaban las autoridades aquí haciendo un recorrido, creo que iban a repartir costales para aquí, ¿no se enteró usted de esta situación? Sí, sí dijeron que iban a dar costales, pero pues tenemos que anotarnos y que sabe qué, y pues, luego los traen, no sé la verdad, no sé cuándo van a traerlos. Ya. Mira. Ya por el agua por que... Por el agua, la todo lo que es esta parte, el puerto de atrás está... Pero espantosamente húmedo. Yo hablé con él, digo, ¿cómo ve? No, pues si quieres yo te doy chance de que arregles. Pues yo qué voy a hacer, qué voy a pagar un albañil para que jarre, o no entiendo yo cómo él quiere que yo arregle su terreno que es de él. Ya. Ya que llueve, se viene, entra a las coladeras, las tapa. Esa base de aquí donde están las salidas del agua. Échale una mirada ahí adentro, altísimo escombro y todo eso. Sube, que le está saliendo. Sí, Carmina, es que todo eso tapa las adentro salidas. Del tubo. Tan grandes los tubos, tan bonitos. Pero tiene tanto así, más para arriba de grama. Están de tubo tapados los tubos completamente. ¿Cómo sale el agua? Entonces, todo el agua viene para acá. Sí, está muy buena la tubería, muy buena la tubería. Buenas tardes. Pero está completamente atascado. Ya. Es que aquí no se inundaba. Nunca se inundó. Y hasta... honestamente, cada que yo una miadita ya se llenó la chingada de mi casa. Ya.